Hola, tengo el gusto de hacerles una presentación del stand de Pasco en Bett, en Londres, 2020. En este stand tenemos diferentes productos. Tenemos el ojo de Londres, pero bueno, tenemos uno de los productos que más llamó la atención, que sería el nuevo Code Note de Pasco, que es un producto que está diseñado para aprender e introducir a los estudiantes de una manera sencilla cómo hacer programación. Tenemos este es el Code Note, muy parecido a lo que serían los sensores blancos de Pasco, y de hecho se conecta con la misma tecnología Bluetooth 4.0. está muy muy sencillo. Sin embargo, aquí tenemos una variante. Tienes muchos sensores, tenemos desde sensores desde sonido, temperatura, tenemos campo magnético, hay varios sensores que vamos a tener. También tenemos datos de entrada, dos botones, y datos de salida también vamos a tener una pantallita, es un array de 5x5, tienes también una bocina y tienes también este LED que estoy tapando, que ayuda a los estudiantes a saber cómo tener datos de entrada, datos de salida y cómo hacer diferentes programitas para controlar los datos. Interesante, ahora SparkView incluye lo que sería CodeNote. Entonces, si se fijan, ya está conectado ahorita. Sin embargo, esto sería exactamente el mismo SparkView que hemos utilizado para otros laboratorios de ciencia, solamente que ahora tenemos una opción aquí en la parte inferior donde dice Code. Lo colocas y aparece la versión de programación. Entonces, esto es algo, un programita rápido. Lo que quiero es que se entienda que una de las cosas más sencillas es cómo conectar un sensor. Y, por ejemplo, aquí te dice, haz esta rutina con el sensor de luz. Si llega a cierto valor, vas a prender el foco de un color o de otro color si cambia el valor. Entonces, esto ya está funcionando ahorita. Quiero mostrarles un poquito cómo funciona. Ahí está en rojo. Si el sensor de luz identificara que el cuarto está oscuro, se prende otro color. Pero quiero mostrarles lo sencillo que es cambiar los colores. Digamos, antes se cambiaba en verde. Si yo lo quisiera cambiar ahora a azul, lo coloco ahí, pongo aquí 0, lo detengo y lo corro otra vez. Entonces, fíjense, aquí ya lo tengo. Entonces, ahora que yo, perdón, hay que prenderlo. Aquí lo tenemos, está en rojo. Y ya ahí está. No estaba cubriendo bien, pero ahora yo lo quito y ahora lo coloco y ya entró. Entonces, es muy sencillo cambiar muchos datos de entrada, muchos datos de salida. Entonces, está súper. Ahora, una de las cosas que queremos es que sea muy agradable para el salón de clase. Los alumnos reciben su librito con el Code Note. Entonces, lo que haría cada alumno, recibirlo y hacerlo. Hay otros productos que son parecidos. Sin embargo, una cosa interesante de esto, no hay nada de ensamblaje. Seguimos con la misma garantía de los sensores, 5 años de garantía. Entonces, es muy duro, muy robusto, sencillo de utilizar. Cuando llega al salón de clase, no hay que ensamblar, no hay que hacer nada, sino únicamente tienes un equipo de entrada y salida de datos que sea muy sencillo de utilizar en el salón de clase. Entonces, la retroalimentación que hemos tenido, tanto de líderes a nivel internacional y como gente que está trabajando con programación, les ha gustado mucho este producto y creemos que no es exactamente para los maestros que les gusta mucho la robótica, que van muy avanzados, sino más bien para ayudar a la gran mayoría de los maestros que están intimidados de cómo empezar a programar. Este es un gran producto que van a poder utilizar ahora con SparkView. Este libro es el que estaría acompañando. Estoy tapando para que no influya la cámara, pero vean cómo está muy digerido. Viene la parte científica, la parte un poco de hacer una programación, y después vienen datos de salida que vamos a tener. Entonces, aquí te va mostrando estas secciones para campo magnético, pero tenemos los otros sensores que vienen aquí, los datos de salida. Entonces, te va explicando el mismo libro qué es lo que tú tienes que hacer. Posteriormente viene la actividad y vienen actividades para cada uno de los sensores, sensor de movimiento, el acelerómetro. Hay diferentes. Entonces, este libro les gustó mucho en la forma como interactuaría el estudiante en el salón de clase. Entonces, este es el Code Note de Pasco, que es un gran nuevo producto porque nos va a ayudar no solamente para que Pasco ayude con SparkView a ciencia, sino a programación. Únicamente quiero comentarles que también vamos a tener no solamente programación para el Code Note. Bueno, este es algo rápido donde, si se fijan, el sensor de sonido está utilizando
está midiendo el nivel de sonido y cuando detecta sonido hace un cuadro más grande. De hecho, llega hasta 3 cuando me acerco mucho, si nos quedamos callados. Y estas son actividades que los chicos pueden estar desarrollando ellos solos. También los sensores blancos, los inalámbricos, van a poder ser utilizados como datos de entrada y datos de salida. Como por acá, ¿se puede seguir? Bueno, tenemos chicos, se pueden dar cuenta cómo ya los chicos están utilizando, pero lo que voy es de que tenemos un sensor de fuerza que está activando los circuitos, entonces tenemos generadores de señales, tenemos diferentes dispositivos de salida, permitiendo que cualquiera de los otros sensores blancos que tenemos, los inalámbricos, pueden ser utilizados para Blockly con programación. Espero que por ahí pronto estemos visitándolos y que se den cuenta del beneficio de esta nueva tecnología, que es ideal para los nuevos administradores que están buscando cómo hacer programas STEM en colaboración con programas de ciencia. Gracias y visiten pasco.com. Hasta luego.